mi raza de Osur, pero ya estamos aquí desde Chulada de Barbacoa. Saludos para la gente que apenas está por ahí empezando a conectar. Juan, que dice JMRM, RM. Saludos para la raza que, bueno, pues está conectando. Déjame decirte que en los días de... el lunes vamos a tener un programa especial de Vaqueros del Norte. Por supuesto, rindiéndole un súper homenaje a Severiano Vara y toda la música de Vaqueros. Hoy estamos aquí desde Chulada de Barbacoa. Estamos escuchando pues algo de la música inmortal, de los temas legendarios, los temas instrumentales. Y bueno, pues ahorita después de una rolita vamos a sacar una dinámica. Por si andas por aquí por el rumbo, te vienes aquí hasta Chulada Barbacoa. Estamos ubicados en lo que es Periférico y Avenida Juárez, en la mera esquina te vienes. Y bueno, pues ahorita andamos laborando también nosotros por acá por el rumbo de la feria. Por eso es que estamos aquí pues transmitiendo un rato de música, ¿no? Para llevarte algo de alegría por ahí a nuestros ciber escuchas. El jueves también tenemos un programa también muy especial en base a pues los grupos potosinos, los grupos que han dejado y marcado verdaderamente una historia musical. Vaqueros del Norte, Halcones de San Luis, Andariegos del Norte, Isidro Rentería y los Aduanales. Y bueno, pues para que estés al pendiente, donde vamos a estar transmitiendo toda la música de los grandes grupos que marcaron verdaderamente una historia musical aquí en San Luis Potosí. Bueno, pues vámonos a música y regresamos para comenzar con las dinámicas. Comparten la transmisión. Y bueno, ahorita regresamos para comenzar con las dinámicas, para que te puedas ganar algún paquete de de tacos con tu queso. Saludos, señor Benigno. Por aquí está el señor Benigno. Véngase para acá, señor, véngase. Aquí agáchese tantito. Nomás dígame dónde está ubicado, porque en base a eso va a ser ahorita una dinámica. ¿Dónde estamos ubicados? Avenida Juárez, esquina con Periférico, enfrente de la feria. Pues ahí estamos. ¿Quieren mandar algún saludo que a la gente? Yo espero que lo está viendo a través de la transmisión. Sí, a toda la gente que nos quiere y que queremos mucho. Bueno, ahí está. En base a eso va a venir ahorita una dinámica para que puedas participar. Y bueno, como le estamos diciendo, estamos aquí desde Chulada de Barbacoa. Todas las medidas de seguridad en cuestión de salud. Por aquí vemos pues las mesas están un poco ahí separadas. De aquel lado también. Estamos en una parte donde están las mesas separadas. Creo que de hecho mandaron a hacer ahí unas mesas más largas separadas. De aquel lado también. Y bueno, ahí estamos. Saludos para Jama, Ward, dice Jazz. Saludos. Bueno, pues vámonos a música. Le voy a presentar algo de Grupo Canelo, de lo nuevo. Se llama Te Olvidé. Y regresamos con las dinámicas. También sé jugar y me hubiera divertido. Es mejor que llorar y sentirme malherido. Siempre doy tu adiós, ¿para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor. Viví un infierno a tu lado. A llorar por ti fue lo peor que pude hacer. Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé. Y te pido disculpas si un día dije que jamás podría olvidarte, que siempre te iba a amar. Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Acá entre nos jamás creí ninguna de tus mentiras. Te olvidé y la verdad es más fácil de lo que esperaba. Me dolió, pero no me morí como pensabas. Sacaste el cobre justo en el tiempo que yo de ti me enamoraba. Thank you.
grande fue lo mucho que te amé. Y hoy te pido disculpas si un día dije que jamás podría olvidarte, que siempre te iba a amar. Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Acá entre nos, jamás creí ninguna de tus mentiras. Te olvidé y la verdad es más fácil de lo que esperaba. Me dolió, pero no me morí como pensabas. Sacaste el cobre justo el tiempo que yo de ti me enamoraba. Bueno, regresamos. Bueno, pues empezamos de lujo, ¿no? Con toda la música de mis amigos, Grupo Canelo. ¿Qué diferencia hay entre Grupo Canelo de antes y ahora? Definitivamente la música de Grupo Canelo de hoy es chingoncísima. Bueno, sin descartar la música de antes, por supuesto, una música bien hecha. Fina la música. Sí varió la música de Grupo Canelo de antes, ahora sí varió, han entrado demasiados elementos. Cada quien le ha puesto por ahí su toque, pero definitivamente Grupo Canelo es uno de los grandes exponentes de la música norteña aquí en San Luis Potosí. Es por eso que ellos también entran con todo lo que vamos a organizar para el día jueves, solamente por YouTube vas a poder escuchar la música de Grupo Canelo, la música de Andariegos del Norte, la música de Balcones, la música de Vaqueros, la música de Isidro Rentería, ya que algunos temas de ellos, bueno, pues tienen el copyright, por esa razón los estamos programando en lo que es el YouTube. Dice aquí, saludos para mi amiga Flori Loredo, saluditos, saludos para Eric Santana, saludos, tocayo, un abrazo cordial. Edmundo Roque Fenapo, saludos para allá también a los amigos de los Volcanes. ¿Cuándo vamos para allá, mi Edmundo? Dice, yo quiero, vente, aquí te espero. Tienes chance, vente para acá, mi Edmundo. Ya sabes que se te quiere, se te estima, Canelo. Estamos escuchando la música de Grupo Canelo. Y bueno, pues dame tu opinión. ¿Qué te gustaba más, la música de Grupo Canelo de antes o la de ahora? A mí, en lo personal, en lo particular, me encanta la música de Grupo Canelo de hoy. Y por supuesto la de antaño. Iván Castro, saludos a mis amigos de allá de La Fuerza. Saludazos, por ahí también iban a estar presentes en el aniversario. Y con todo esto que pasó, bueno, pues se canceló. Saludos a todos los integrantes de La Fuerza. Aquí estamos programando también la música de La Fuerza, Saludos a mi amiga Ana Lulú Hernández. Bueno, pues vámonos con más de la música. Nos vamos con uno de los temas también que vas a poder escuchar allá todos los jueves, a partir de la próxima semana, los jueves, en el programa. Es más, estamos pensando también cómo se va a llamar el programa. Leyendas Potosinas, Leyendas Potosinas es el título de un libro, ¿no? Muy emblemático también de aquí de San Luis Potosí. Vamos a escuchar al señor Junior Rentería y los hijos del jefe Roberto Posadas. Saludos, Eric. Saludos a mi buen Roberto Posadas, también que siempre está al pendiente de nuestras transmisiones. Vámonos y regresamos desde Chulada. Bueno, ahí está de una vez se acaba la dinámica. Si me dices dónde estamos, ubicados Chulada Barbacoa, te vienes ahorita por tus tacos, tus taquitos y tu refresco, tu agua. Yo me estoy echando un agua de chía muy chingona, mira. Chingonchísima. Si andas por el rumbo, aquí te espero. Vamos a estar transmitiendo aquí alrededor de unos 45 minutos, una hora más o menos. Después vamos a echar una botanita y ya nos vamos. Si tienes chance, participa en la dinámica y aquí te esperamos. ¿Dónde estamos ubicados? Nada más. Y con eso, vámonos a escuchar algo de señor Junior Rentería, unos guapanguitos, y regresamos. Conocía debajo de la cama un becerro tenía. Cada vez que la vieja rezaba el becerro bramaba y así le decía. Una vieja que yo conocía debajo de la cama un becerro tenía. Cada vez que la vieja rezaba el becerro bramaba y así le decía. Se va para los Reyes.
el carretero no va, porque le faltan los bueyes. El carretero se va, ya se va para los Reyes. El carretero no va, porque le faltan los bueyes. Señor carretero, deben avisar que sus animales se le iban a hogar, unos en la arena y otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar. Señor carretero, le vengo a avisar que sus animales se le iban a hogar, unos en la arena y otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. Una vieja que yo conocía debajo de la cama un perico tenía. Cada vez que la vieja rezaba el perico le hablaba y así le decía. Una vieja que yo conocía debajo de la cama un perico tenía. Cada vez que la vieja rezaba el perico le hablaba y así le decía. Me dijo que fuera al cerro y yo le dije que no, porque no tenía sombrero. Pica, pica, pica América, pica, pica, pica la mera. Pica, pica, pica América, pica, pica, pica la mano. Conocía debajo de la cama un perro tenía. Cada vez que la vieja rezaba el perro ladraba y así le decía. Una vieja que yo conocía debajo de la cama un perro tenía. Cada vez que la vieja rezaba el perro ladraba y así le decía. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero tú sabiendo que yo soy un hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero tú sabiendo que yo soy un hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Yo tengo mi cafetal y ellos no tienen nada. Yo tengo mi cafetal y ellos no tienen nada. La música de Junior Rentería, los hijos del jefe, aquí a través de Radio Ocio, por supuesto a través de Ocio, pero dice aquí mi amiga Lilia Delgado que se hace frío. Fíjate que amaneció fresco, amaneció frescón, estuvo lloviendo, amaneció muy nublado por allá por la zona oriente, ahorita andamos acá por la el poniente de San Luis Potosí, pero está haciendo calorcito, ya está saliendo el sol, pero sí amaneció frescón, ¿eh? Ahorita me voy a echar un ¿cómo se llama? Un consomé y me va a dar calor. Saludos hasta allá, hasta Tampico, a mi amiga Lilia Delgado, gente que nos está apoyando demasiado, esta chava nos está apoyando demasiado, también con las transmisiones, el agradecimiento, y bueno, te mando un saludo hasta allá, ya después te voy a dar todo lo tuyo, Saludos, Lilia Delgado. Bueno, ahí estamos. Estamos escuchando la música también de antaño, la música
la derrota de Damasco. ¿Quién se acuerda de ese tema hoy nomás? Ah, bueno, fíjate Lilia, que qué bien que dices que te acuerdas de Don Héctor con esa música. De hecho, no encontraba unos mix que me había dejado este Héctor Hernández. Aquí me los acabo de encontrar ahorita, decía Héctor Hernández el Pollo, me los acabo de encontrar. Por eso los puse, era la música que él le agradaba y lo que transmitía mi buen Héctor Hernández, en paz descanse. Como todos sabemos, bueno, pues ya también hace unos 15 días también de su deceso, unas 3 semanas de su deceso. Y bueno, pues pensamos seriamente también en hacerle algún homenaje con toda la música. Aquí me dejó él, fíjate que me dejó aquí música que no... De hecho, hay mucha música de Rigo Tobar que no es que solamente él tenía, ahora yo la tengo. Y bueno, pues se le agradece a mi buen Héctor Hernández. Un saludazo hasta allá, hasta donde quiera que se encuentre. Se está burlando Lilia Delgado, ¿no? Bueno, ahí está, ya sabes. Te voy a dar todo lo tuyo ahora que ande por allá otra vez nuevamente en Tampico, ¿eh? Esta vez no pudimos, no pude verte, no pudimos vernos, pero bueno, ya será otra ocasión. Déjame decirte que viene una producción también de la imponente banda guerrera a través de Ocio Lupero para que lo puedas checar. Checa la fanpage, checa el canal de YouTube. Viene bien nutrido, creo que es uno del mejor contenido. Sin temor a equivocarme, creo que es el mejor contenido en cuestión de páginas aquí en San Luis Potosí local. Creo que es el mejor contenido. Bueno, ahí estamos escuchando algo de la música del señor Héctor Hernández. Y precisamente, sí, bueno, pues es lo que me dejó por aquí en digitalmente el señor Héctor Hernández, ahí nomás. De los más románticos, enviándole un saludo por supuesto hasta Ciudad Cumbia, hasta la ciudad de las montañas. Se llama La Enredadita, Los Más Románticos, y regresamos aquí desde Chulao Barbacoa. ¡Vámonos! Cierro
enredadito te traigo, enredadito te llevo, te la paso hasta el barco y de lucero a lucero. Enredadito te sueño, enredadito te quiero, como la llama en un leño, enredadito en mi cuerpo. Radio Nación del Perú, máxima audiencia en medios. Órale, bueno, pues regresamos. Estamos aquí desde Chulada Barbacoa. Y bueno, pues está escuchando la música de Vaqueros del Norte también, de lo que podrás escuchar próximamente el jueves. El jueves allá en YouTube. En un programa súper especial. Los lunes también tenemos un tributo a Vaqueros del Norte, por supuesto, con un gran homenaje a Don Severiano Vana. Con toda la música te encargo que te metas ahí al canal en YouTube. Y bueno, pues te suscribas, ¿no? Dice, saludos, Medic, a el Brian García, que trabaja ahí, que anda todo lo, a todo lo que da. Órale, Chinillo Guevara. Bueno, pues aquí andan, aquí están en Chulada Barbacoa. Y bueno, oye, Lilia, por ahí te encargo, luego terminando la transmisión, para que la descargues, para subirla al canal, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar más de la música pues en este programa de La Hora Desmadre. El mañana sábado te invito, también vamos a estar transmitiendo allá en, por otro, los patrocinadores con estas transmisiones Yañez, vamos a estar transmitiendo Las Inoxidables. Y bueno, pues vámonos, te voy a encargar mucho que nos sigas a través de YouTube, en el canal donde está programa el lunes, vamos a estar transmitiendo el lunes transmisión especial con la música de Vaqueros. Dice aquí Irina Delgado, ok, bueno, pues ahí te encargo mucho. Y el jueves, posteriormente el jueves, vamos a estar pues transmitiendo también la música de los grandes íconos musicales de aquí de San Luis Potosí. Y bueno, pues vámonos, nos vamos con este tema y regresamos. Uno de los temas también que me mandaron mis amigos de El Conjunto Aferración, un tema legendario, también un tema viejísimo de Cates de Linares, se llama El Regalo. Es uno que anda de rayado, mix. Saludos, bueno, por ahí andan echándole ganas. Fíjate, ahorita vamos a hacer unos taquitos. Voy a pedir un consomé con barbacoa, estas tortillitas hechas a mano. No, aquí se sirve de super lujo en Chulada Barbacoa. Uno de los patrocinadores, el agradecimiento, por supuesto, a mi buen Benny. Vámonos y regresamos con más música. Aquí andan los chavos del Poder Chicano. Aquí andan los chavos de Poder Chicano, vinieron a echarse un lunch también. Choker Ortiz Delgado, arriba, señor, saludos. ¿Qué onda, mi Choker? Anda muy perdido. ¿Dónde lo podemos localizar usted? ¿En qué antro? ¿Qué onda? Ya anduvieras por acá en la feria, ¿no? En los antros. Bueno, ahí está. Saludos para mi buen Choker Ortiz Delgado. Saludos. Vámonos con ese tema que está promocionando los amigos de Aferración. Se llama El Regalo y regresamos. No me... Yo le llamaba El Regalo, era rosillo y cuatro algo, y su sangre charaquí. Papá me lo había regalado un día de mi cumpleaños. ¡Ay, qué día tan feliz! ¿Dónde estará mi caballo por el que tanto he llorado? ¿Cómo lo fui yo a perder? Papá me lo había regalado, era un regalo sagrado y lo tuve que vender. El día que murió mi padre, yo no sabía qué hacer. Tenía que sepultarle y me faltaba con qué.
Y al pasar un caminante, yo le vendí mi corsé. Y más aferrados que nunca ya. Al irse se resistía, relinchaba y me veía, yo llorando lo entregué. Cuídalo bien caminante, fue un regalo de mi padre que yo nunca olvidaré. ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue. Él me lo había regalado y yo solo me quedé. Por eso vivo llorando, solo en el mundo y sin fe. Órale, regresamos. Algo que está presentando mis amigos de la Grupo Aferración con el tema El Regalo. Ese tema, bueno, pues es un tema muy antiguo, muy viejo. Dice Efraín Hernández Reyes, ese mire, saludos para la guerrera. Fíjate que estuvimos aproximadamente, bueno, fue la semana pasada, anduvimos por allá en Tampico. Anduvimos de rol, anduvimos grabando algunos videos con la banda guerrera. Te los encargo también próximamente. Le van a dar espacio al tema que, al nuevo video que sacaron. Próximamente, no sé, unos 15 días más, viene la nueva producción también. Por ahí quedaron algunos videos. Mi Efraín, que pues subí, y lo grabé ahí con el teléfono y lo subí. Buen desmadre ahí con la banda guerrera, Dice el señor Manuel Adame, ¿dónde anda, señor? No lo veo, señor, ¿dónde está? Aquí andamos, sí, están de aquel lado, están de aquel lado. Por acá ya vino uno de los cantantes, voces de los del Poder Chicano. Y bueno, pues lo invito a que se venga, vamos a hacer una platicadita, ¿no? Bueno, más Mariachi Blanco y Negro, La Derrota de Damasco. Vámonos con algo de los amigos de La Corda, que por cierto también están estrenando videoclip. Y bueno, pues este tema, una producción de 2016 del acorde norteño, se llama Prometiste. Vamos y regresamos ya casi para despedirnos. ¡Vámonos! Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar. Escucha estas palabras como despedida. ¿Qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿Acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me he equivocado, tenía la certeza que mi sitio era tu lado. Ya lo ves que así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviéndolo. Se te olvidó que prometiste amarnos hasta el fin del tiempo, que en las buenas y en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón. Y esto es Acorde Norteño.
Nación Grupero. Máxima audiencia en medios. Porque yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza que mi sitio era tu lado. Ya lo ves que sí cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviéndolo. Se te olvidó que prometiste amarnos hasta el fin del tiempo. En las buenas y en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón. Son las 12 con 2 minutos. Regresamos, ¿qué tal te pareció ese tema de el acorde norteño? Bueno, pues como te estaba comentando, están estrenando videoclip, no recuerdo el nombre del videoclip, el tema que están estrenando. Dice aquí es Osvaldo Flores, Bárcenas, ¿dónde el chivo? No lo veo, pues ¿dónde está? Yo tampoco lo veo, güey, ¿dónde está? Bueno, estamos escuchando la música de Gaviota, también otro de los temas inmortales, por supuesto, en la voz del señor Juan Antonio Espinosa, hoy nomás. Ahora regreso yo y tú ya tienes otro amante. No me sé bien el dato, si ese tema, bueno, ese tema fue grabado también, por supuesto, en la voz de Juan Antonio Espinosa con el grupo Pegaso. Lo grabó Corcel Negro, este es el grupo Gaviota. No sé verdaderamente quién fue el que lo grabó primero, ni sé el dato de quién es el compositor. Son temas inolvidables, son temas inmortales, perdón, de los temas que dejó en la voz el señor Juan Antonio Espinosa. Vamos a escuchar y regresamos. Palabras de amor, siempre te dije. Dije adiós, palabras de amor tú pronunciaste. Ahora regreso yo y tú ya tienes otro amante. Cuando te dije adiós, palabras de amor tú pronunciaste. Ahora regreso yo y tú ya tienes otro amante. Palabras de amor que yo te dije. Palabras de amor siempre te dije, palabras de amor que yo te dije, palabras de amor siempre te dije. Son las 12 con 5 minutos. Regresamos, dice aquí mi buen Chucky Ortiz Delgado, gracias a Dios aquí andamos, y seguimos echándole ganas y correteando la chuleta, como debe de ser, ¿no? ¿Cuál debe de ser? Hay por el día que necesites o que te ofrezca algo, o que se te ofrezca algo con toda confianza, ya sabes, seguimos trabajando como animador DJ y como...
Hay eventos sociales, culturales, privados, deportivos, aquí andamos. Órale, mi Joker. Fíjate que aproximadamente yo creo que en un mes, más o menos, estamos rellenando, y bueno, pues también para toda la raza, para que esté enterada, estamos rellenando ahorita una plataforma digital, Radio Ocio, con espacios culturales, con espacios deportivos, lógicamente con los espacios musicales de diferentes géneros, cero política, y vamos a necesitar la colaboración de gente seria como tú, que pueda apoyarnos en la cuestión de locución. En deportes, por ahí viene mi buen amigo Marientes, debes de conocerlo, son comunicadores fregoncísimos, porque como sabemos, pues hay muchos chavos también que andan, les gusta la locución, pero andan aquí, andan allá, ya participaron en todas las plataformas online, y pues andan de aquí para allá y no hay en su lugar. Entonces necesitamos colaboración de gente seria como tú para poder realizar esto, ¿no? Próximamente, como te digo, a partir por ahí un mes más, vamos a estar dando inauguración de una nueva plataforma donde vamos a estar transmitiendo la música las 24 horas, por supuesto, con las diferentes diferentes programaciones, como tal cual una estación de radio, pero online. Entonces te digo, a ver, algunos espacios deportivos, de visorías, inclusive ya tenemos también quién va a estar en la locución, visorías, espacios deportivos como lucha libre también, todos los espacios deportivos, algo de noticias, no queríamos meternos tanto en noticias, pero sí, va a haber espacios deportivos, espacios culturales y por supuesto todo lo que conlleva la música de todos géneros. Por supuesto vamos a tener también un espacio con la música grupera, en este caso Ocio Grupero. Entonces, para que estés por ahí al pendiente, si tienes chance, te voy a mandar más al rato un mensaje para que me pases tu número, para poderte mandar un mensajillo y poder echar una charla, ¿cómo ves? Pero bueno, aquí andamos al pendiente y me da gusto que andes activo. Y bueno, pues eres yo he visto tu trabajo y eres uno de los animadores con mucha presencia, mi choqueré, la neta. Bueno, ahí está, vámonos. Nos vamos con este tema de lo dejaría todo el grupo Adicto y regresamos ya para despedirnos. Vámonos, esto es Radio Ocio a través de Ocio Grupo. Dando vida a mis anhelos siempre tú.
no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe que no dejaría? Regresamos, ya con este tema nos vamos a despedir. Algo de la producción de los amigos de Poder Chicano. Ahora más. En voz de mi buen Víctor Pruneda, alias El Cuchillo, alias El Sanguinario, alias El Pollo, El Terrible, como usted quiera llamarlo. Ahora vocalista por allá con Halcones de San Luis. Dice aquí Tropihuehua, bailes y giras. Saludos a los amigos. Oye, por aquí tengo unos temas muy chingones de Las Chernas. Tocan muy chingón Las Chernas, La potencia musical. En verdad, muchas gracias. Claro, con mucho gusto. En lo que pueda apoyar, andamos a la hora. Bueno, pues ahí está. De hecho, hay algunos patrocinadores disponibles para esos espacios que no hemos querido todavía pues quemar esos cartuchos. Porque queremos hacer radio como tal, pero online. Bueno, pues ahí estamos. Vámonos con este tema. Nos despedimos. Este tema se llama La Caprichosa, a cargo de El Poder Chicano. Vámonos. Nos vamos, nos despedimos. Arrivederci. Bye, bye. Vámonos. Voy a contarles, señores, escuchen muy bien la historia. Lo de una yegua la sana, fina, ligera y hermosa. Ni una carrera perdido, conocida y muy famosa. En el rancho Palos Altos, en la cuadra de la Rosa, primos, hermanos y tíos son gente muy respetuosa y forman un gran equipo respaldando a Caprichosa. Son muchas ya las carreras que ya la han visto jugar. En 200 y 300 no le han podido ganar. En el carril por devenir le ganó al 70 y más. Y puro San Luis Potosí, compadre. Esos carriles famosos que la Capri ha conquistado, la presita en Villa Juárez y después en Villa Hidalgo, la viuda en el Gavilán, dio tíos y Palos Altos. El de los ojos borrados es don Máximo Villegas y Benjamín de la Rosa y el tío Nacho que le entrena, el mejor de la región, demostrando buena escuela. Caprichosa es potosina, está esperando carrera, el diamante o el palomo, el curita o la minera, la cantina, el grano de oro, Caprichosa nos espera.